Niñas y niños, bienvenidos una vez más al concierto didáctico de los folcloristas. El día de hoy hablaremos de la familia de las percusiones. ¡Hola, mono! ¿Cómo estás? Ya estoy listo para conocer de la familia de las percusiones. ¡Hola, lobo! ¡Me parece muy bien! Como su nombre lo indica, las percusiones son instrumentos que se necesitan percutir para poder generar sonido. Percutir significa dar uno o varios golpes, especialmente cuando se hace de manera repetida. Las percusiones son consideradas como los instrumentos más antiguos. Se han encontrado percusiones elaboradas de piedra, madera o huesos. Existen varios tipos de percusiones. Los más conocidos son los tambores. Existen de todo tipo y tamaño. Normalmente están hechos de madera, pero también hay de otros materiales como el plástico. Los tambores se forman con una caja cilíndrica cerrada por un lado o por los dos, con un parche de cuero tensado o con una membrana de material plástico. Se tocan de distintas formas. Se pueden tocar con baquetas. ¿Con un mazo? ¿O con las manos? La batucada de Brasil es un buen ejemplo para escuchar estos instrumentos. Escuchemos con los folcloristas la batucada de Brasil. Como pudieron ver, en la interpretación de los folcloristas se utilizaron otros instrumentos de percusión, diferentes a los tambores. Diego nos mostró un agogó, que es un instrumento tradicional de la música de samba. Omar nos presentó una fuché. También se utilizaron los raspadores. Estos pertenecen a la división de los instrumentos idiófonos. Esto significa que suenan por sí mismos, sin cuerdas ni parches. Estos últimos, su sonido se produce cuando se frotan las estrías, con un palillo o una baqueta de metal. Sergio nos mostró un recorreco metálico. Recorreco metálico. Omar nos mostró un recorreco de bambú. ¡Quiero escuchar más! Muy bien, Lobo. Ahora los dejaremos con un ejemplo de Venezuela.
Esta canción se llama El Poco a Poco. El golpe así de San Antonio, así ahí vaya va, así ahí vaya viene, así ahí vaya va, así son los calambres, así son los calambres, así que ya le dieron, así que ya le dan, así el agua vina, así el agua vina. Instrumentos de percusión nos invitan a bailar. Su ritmo hace que mueva todo el cuerpo. Así es, Lobo. Existen géneros que nos invitan a bailar y seguir el ritmo con sus tambores. Por ejemplo, la tuna panameña es un tipo de tamborito, baile de tambor que se toma en las calles. Un abanderado encabeza el grupo, mientras el resto baila, toca tambor y canta mientras caminan. Los folcloristas nos muestran un ejemplo de una tuna panameña. Para ello, utilizarán los siguientes instrumentos de percusión. Sergio nos enseña una caja panameña. Esta es la caja panameña. Enrique nos muestra un pujador. Yo ejecuto el pujador. Valeria nos enseña una guacharaca. Esta es la guacharaca. Y el maestro Pepe nos enseña un repicador. Con todos estos instrumentos, los dejamos con el siguiente tema: La vieja jodiona. ¡Ay, orelele! Y cuando se los peleen, el vídeo que
Niños, niñas, qué bueno que estén contentos escuchando la música de los folcloristas. Pero recuerden, siempre debemos seguir cuidándonos porque este bichito anda por todos lados. Lavar las manos, el cubrebocas, son algo que va a traer mucha salud y alegría para nosotros. Por lo que veo, los instrumentos de percusión son los que llevan el ritmo. Muy buena observación, Lobo. Las percusiones se distinguen por la variedad de timbres que son capaces de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos. Un instrumento de percusión puede emitir notas musicales como la marimba. O bien, pueden ser utilizados para crear patrones de ritmo. El grupo de los folcloristas nos da un ejemplo de cómo llevar el ritmo con un son de tamborileros de Tabasco. En México, el son de tamborileros es una expresión cultural que combina melodía, ritmo y danza. El ensamble se compone de una flauta de carrizo y tambores de diferentes tamaños. Los dejamos con una muestra de la música indígena de Tabasco. El tema se llama El Tigre y es un son de tamborileros. ¡Qué bonitos son los instrumentos de percusión, mono! Así es, Lobo. Pero llegó la hora de despedirnos. No sin antes escuchar el último tema, Chimbilili. Valeria nos presenta los instrumentos de percusión que utiliza el grupo. Yo les quiero presentar este tambor muy especial que tiene aquí Enrique, que se llama llamador, y justo es el que llama a todos los amigos otros instrumentos a unirse a esto y también a cantar. Y por allá Sergio tiene la tambora colombiana, que es el que lleva como el bajo de la pieza. Y
También aquí tenemos otro tamborcito, el que tiene Pepe, que tiene un nombre también muy bonito, que se llama Alegre. Eso. Y también acá Diego tiene los maracones. Y Enrique y Omar traen unos, como unos guajes que se llaman totumas, y juntan toda la losa que se rompió en todo el año y con eso hacen una percusión. Esas son las percusiones de Chimbilili. Chimbilili. Chimbililomba. Chimbilili. Chimbililomba. No hay caracol que no tenga su comba. No hay caracol que no tenga su comba. Hay la muerte del hombre. No hay quien la sienta. Hay la muerte. No hay quien la sienta, solo lo que sienta la mujer del hombre. Solo lo que sienta la mujer del hombre. Ay, si no hay panelita. Ay, si no hay chocolate. Ay, si no hay panelita. Ay, si no hay chocolate. Toda la noche hay un bate que bate. Toda la noche hay un bate que bate. 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 ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Hey! El oro y la nora estaban loreando. El oro y la nora estaban loreando. Y yo por la reja estaba mirando. Y yo por la reja estaba mirando. El oro comiendo y yo trabajando. El oro comiendo y yo trabajando. ¿Con qué se mantiene? Con la flor del verano. ¿Con qué se mantiene? Con la flor del verano. Trabaja, compañero, trabaja. ¡Uy! Trabaja noche y día, trabaja. ¡Anda! Trabaja bajo el sol, trabaja. ¡Oye, oye! Trabaja de rodillas, trabaja. ¡Anda! Trabaja, compañero, trabaja. ¡Oye! Trabaja, compañero, trabaja. ¡Anda! ¡Huepa, huepa! ¡Santa Marta y Cartagena hoy! ¡Rico! ¡Wey, wey, wey! ¡Sabroso, negra! ¡Huepa, je! Que hayas aprendido algo, Lobo. ¡Seguro que sí! Pues ahora sí nos vamos a despedir y qué bueno que aprendiste algo. Además, todos los pequeñitos, los papás también. Todos los días podemos aprender. Gracias por estar. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Bye. Adiós.